Hace mucho, mucho tiempo, cuando el cielo aún era limpio y los rebaños cruzaban los campos en busca de hierba verde, había un pastor que tenía 100 ovejas. Por la mañana las llevaba cruzando montes y colinas a pastar a los mejores prados. Por la tarde, cuando las ovejas habían comido bastante, las llevaba de regreso al redil para que durmieran tranquilas y sin peligro. Era un pastor muy bueno y quería mucho a sus ovejas. Las ovejas también le querían, pero había una un poco desobediente. Siempre estaba esperando la ocasión para escaparse. Ella pensaba que había pastos aún mejores que los que el pastor les ofrecía, porque al pasar había visto unos estupendos. ¡Ay! ¿Por qué será que el pastor nunca nos trae a comer de esa hierba tan deliciosa? ¿Por qué? ¡Blanquita! ¡Blanquita! ¡Ay! ¡Blanquita, ven aquí! ¡Sí, ya voy! ¿Vaya? ¡Ese pastor! Y así fue que Blanquita, obediente pero de mala gana, regresó con el pastor. El pastor la riñó cariñosamente. Pero Blanquita, no puedes ir sola por ahí, es muy peligroso. ¿Qué haría yo si te pasara algo, ¿Cuándo lo entenderás? Blanquita siguió al pastor pensando en las suculentas plantas que había estado a punto de comer. Mientras tanto, el astuto lobo preparaba otra vez su trampa. Estas plantas de plástico tienen que quedar como si fueran de verdad. ¿Qué tal? Estoy guapo, ¿verdad? Disfrazado de planta, fue tras la oveja dispuesto a separarla del pastor. Y cuando le dio alcance... ¡Ovejita! ¿Quién me llama? Somos nosotras, las plantitas sabrosas. ¿Plantitas sabrosas? ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Me han seguido! ¿Puedo comeros? Sí, puedes comernos cuando quieras. Síguenos. No seguiría, pero es que tengo que ir con el pastor. Preciosa ovejita, no tienes por qué ir con ese aburrido pastor. ¿Aburrido? El pastor no es aburrido. Nos lleva a comer hierbas y nos quiere mucho. ¿Qué las quiere? Si las quisiera tanto, les daría libertad para comer lo que quisieran. Pero no. Siempre las está llamando. Las quiere ahí, presas en el redil. No les da libertad. Eso es verdad. Oye, ¿qué es eso de la libertad? ¿No sabes lo que es la libertad? Libertad es hacer lo que quieras, como quieras, donde quieras y cuando quieras. Libertad es hacer lo que te dé la gana. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Quiero ser libre! ¡Quiero comer plantitas mejores! ¡Quiero hacer lo que me dé la gana! ¡Puedo! Ven conmigo y verás qué plantas vas a comer. Y así... el astuto lobo se llevó a Blanquita muy lejos del pastor. Cerca de ahí, el rebaño había llegado al redil y el pastor contaba sus ovejas.
copito de nieve, la nudita, colita blanca, rayito de algodón, orejitas. ¿Y Blanquita? ¿Dónde está Blanquita? No ha llegado a redil. ¿Alguien ha visto a Blanquita? ¡Blanquita! ¡Oh, no! ¡Blanquita! ¡Blanquita! Yo la vi. Iba por allí, siguiendo unas plantas que caminan. ¡Pero las plantas no caminan! ¡Eso es obra del lobo! Voy a ir a buscarla. ¡Escóndase ahí en el redil! ¡Ey! ¿Vas a dejarnos a las 99 por esa desobediente? No la juzgues y escóndete en el redil. Se la tendría bien merecido si se la comiera el lobo a esta. Es una perdida. Que te digo que no la juzgues y no le abras la puerta a nadie. El pastor cerró la puerta y salió corriendo en busca de la ovejita. Entretanto, el lobo había logrado alejarla bastante del pastor, pero de pronto Blanquita tuvo una duda. ¡Plantitas! ¿Por qué ustedes caminan si las plantitas no pueden caminar? Porque somos plantitas libres. ¡Ah, claro! ¡Son plantitas libres! ¡Lo había olvidado! ¡Oye, tengo hambre y puedo comer ya! ¿Está ya lejos el pastor? Sí, ya está lejos. Bueno, puedes comer. Venga, come, come. Toma. ¡Que son de plástico! ¡Ven aquí que te como! ¡Que me pilla, que me pilla! ¡Socorro! ¡No quiero que me coma el lobo! ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Ven! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Suelta! ¡Come, oveja! ¡Toma! Tranquila, ya pasó, ovejita. Ovejita mía, Blanquita, calma. Qué feliz estaba Blanquita en los brazos del pastor. ¿Y el lobo? ¿Quieren saber lo que pasó con el lobo? Pues el lobo todavía tiene que ir corriendo de la paliza que le dio el pastor. El pastor llevó a la ovejita en sus hombros hasta el redil. Iba feliz por no haberla perdido, por haberla rescatado justo a tiempo, aunque ello le hubiera costado unos cuantos mordiscos del lobo. La ovejita estaba muy agradecida de su pastor y nunca más dudó de su bondad. Esa noche, en el redil hubo una fiesta como nunca la hubo antes ni la habrá, porque las ovejas y el pastor estuvieron bailando hasta altas horas de la noche, y vinieron los vecinos y los amigos, y hasta los grillos y los sapos y todos los animales del bosque cantaron con ellos. Y esa noche la luna salió más resplandeciente que nunca.